Y anoche me descargué, no, me conseguí unos beats. Yo puse, estaba jodiendo con unos amigos en el directo y dije, voy a poner beats, ¿verdad? A ver qué me sale. Beats de reggaetón instrumental. Y me salieron unos beats medio buenillos. Debe usar el dron para localizar Se el te ha cortado teléfono. a mitad, pero bueno, yo te aprecio. Me salieron unos beats medio buenillos. Ah, vale. Toma, mi pito, te van a gustar. La semana pasada me tiré a tu mamá. Estaba en la disco y pensé en ti. Pero luego me desperté y vi que eras un travesti. Ahí es cuando hay que preocuparse, que te afecta que es un travesti. Vale, el último expulse. Calvo man, ven aquí. No, insisto. Asoma la boca. Obligame. Cuidado por aquí. Nada, no sabe. Has hecho rap el problema. Este es el Giri, tío. Este es el problema mismo lo que yo. ¿Te droneo o qué? ¿A mí? No, a Demo. Vale, la caveira está en. Guía médico. La caveira está en. En escalera no hay nadie, Demo, espérate un momento. Han reventado al Giri, tío. Pasa. ¿Escuchó a alguien? ¿Escuchó a alguien? La cabina no sé, está, no lo veo, creo que está arriba, Demo. Creo que han puesto. Ojo, me ha hablado por ¿Dónde aquí. Está la cabeira? ¿Dónde cojones aquí. Está la cabeira? Te me está poniendo nervioso. Loco, ya. Qué pesado, tío, te lo juro. ¡Aquí está la cabeira! ¡La cabeira está! ¡La cabeira está! ¡La cabeira está! ¡Verga! ¡Habla! La cabeira, la cabeira, la cabeira. No joda. La cabeira está, no, la cabeira está, pero no dice dónde está la cabeira. No me salía, tío. Ya. No, tranquilo, ya se ve no que no. Cuenta. Ya se ve que no te salía. No, tranquilo. Bueno, no te mueras, tranquilo, chicos. Inco, exactamente en servidores un poquito más atrás, atrás como de mapa. Vas a ver uno, Sí, hay un maestro ahí, tíralo una granada. Entra por ahí, dronear lo más rápido que pueda. Inco, tira una granada al maestro. Ahí, mira. ¡Ay, no lo he matado para, yo! Para. Lo he matado, Inco. Buenas atrás. Tardes, maestro. Nos vemos, dije. Hola, buenas. Tío, estoy fatal, Caliéntale. ¡Interrogación! Con Inco, bate con Inco. Dice el incógnito, dice el incógnito. Inco se sacó la partida ahí. La ha puesto en la mesa, la ha puesto en la mesa. Cuando tienes un compañero como Demon, pero si tienes un compañero como Gustavo que te dice, ¡Cabeira está! ¡Cabeira está! Cabrón, pero cadera me sale con el mando. Cuando me volteo, tengo a Cabeira al lado mío. Ya, no, Cabeira está conmigo. Ya. Cabeira está lamiéndome el culo. Hijo de puta. Ay, cabrón, tío, 15 minutos. Ya te ha dejado. Puta, te ha dejado a la IQ, si la quieres. No me vuelvas a llamar puta, La última persona que me llamó puta. Me gustó cómo lo hizo, así que. La última persona que me llamó puta me pagó. Tiene económico, Sinceramente. Vale, droneo. Él hasta arriba. Cinco personas por ahí. Se fue para principal. Vale. En escalera no hay nadie. Quiero ir para aquí arriba. En escalera no hay nadie. ¿Y me apreté? Ahora aquí, alguien que ahora. Señor, me está poniendo los nervios, te lo juro. Vale, Herlin, solo para avisarte. Ajá. Estos locos tienen una vaina plantada, un escudo plantado en servidores.
para no puedo, para que no me dejen romper la vaina. Lo tienen todo pensado, eh. Por eso te dije, hay varios disparos aquí. Está asegurado. Ahora tiene sentido todo. ¿Me vienes a apoyar, por si acaso? Sí. Bueno, entrando. No, tío, y tengo la puerta bugueada. Eso. ¿Muerta? Me ha partido el culo, pero está muerta, Arriba te culpa, pinta, así que puedes abrir, A ver si intentamos. Si puedes, te puedo cubrir detrás, creo. Si no me matan. Hecho, chico. Guard boy. Está al fondo. ¿Quién? ¿El bandit? Se fue. De CCTV, sí, creo que está al fondo. Está en nevera. No hay nevera en este mapa. Está aquí, sí, justo debajo del este. ¿Dónde? Muerto. Buenísimo. El otro pibe diría que estaba abajo. ¿Te dejo el sax? Ya lo está en nuestras manos. Ahí no estás. Voy con el otro, tío. Tenemos el segundo. Pusha. ¿Cómo coño? Cúbreme. Hacen wall bang. Queda uno de los enemigos. Está a mi izquierda, Vamos, Gustavo. Hostia, qué buena, tío. Ahí tienes tu clutch, hijo. Pues le escuché al lado mío, no sé por qué. Se le ha abierto la boca, tío, estaba como sorprendido. En la killcam se le ha abierto y se le ha puesto cara de tonto. Enemigo, su tiempo se agota. No me puedo mover ahora mismo. Atrás. Lo ejecuto, Demon. ¡Eh, hijo de puta! ¡Vuelve aquí! Ya te iba a matar, hombre. Entonces, esta gente son unos desesperados de la vida, Yo, ahora estamos todos juntos, puto. Pues claro, pues si es que nos han rushado y nos han plantado como se han querido. Pues que esperas. Arriba. Bueno, ¿están arriba? No sé. Ah, sí, me pusieron dos por distintos lados. Vale. Qué fin este juego. Desplegando de magneto. ¡Defensas listas! Hostia, puta madre. Bueno, pues meted más drones aquí, tranquilos, chicos. No vaya a ser que me mueva sin que lo sepáis vosotros. Traje la pared, tío. Arriba está la AC. No, ¿dónde? En el suelo. Te miro, compadre. Los dos que quedan están ahí. Te van a pasar por atrás. Otro en el suelo, está en el suelo. Sí, pero. La Tixia está por detrás, mata al que tiene ventana y ya te queda solo la Tixia y te vendrá para donde termine el as. Mira el cámara. Seax está aquí adentro, Seax está aquí adentro. Sí. Te miro si te vienen.
palpita el corazón. Vale, vale, vale. ¿Está escuchando? Caso, ¿me escucha ella? Joder, mira cuántas mierdas tengo aquí, tío. Tengo un puto árbol de Navidad montado. Dos drones mirando la misma esquina, pero tranquilos. No voy a ser. Que la chavaleta te podía haber entrado a ayudar. Podía. Pero no. ¿Pero para qué? Loco, yo no sé de dónde esta gente, cómo esta gente está en este rango. Yo no sé ni cómo están jugando el juego, la verdad. O sea, yo juego tan mal al juego y dejo de jugar. Pues obvio. O sea, pero ¿cómo te llegas a punto oro 1, ¿sabes? No, es que ¿cómo llegas? Punto. Siendo tan malo. ¿Cómo llegas a encender el juego en general? O sea. O sea, juegas con carrileo ya, eso es todo lo que juegas. Ay. Y luego luego cuando te haces dos kills le pasas la foto a tus dos amigos. Que te hiciste dos kills. Mira, papá, ya me hice dos kills, ¿puedo volver a entrar a casa? No. Que me lo acabo de imaginar. Es que como mínimo, tío, yo soy tan mal en el juego. No juego, tío. No juego. Venga, va. Cuidado con morir. Objetivo localizado. Primera planta. Bueno, pues nada, hasta luego. No sé ni quién eras. Suelta, ¿vale? Y ya está. Claro, cabrón. Todo ya era aquí arriba, tío. No sé si le he disparado, pero no le he disparado más por no matarte, tío. Vete abajo. ¿Para qué? Bueno, si me va a poner la cabeza en la mira. Por los atacantes. De hecho, no lo había visto ahí, ¿eh? Ha fallado las balas porque ha querido. Ah, acabo de ver lo de los perros, tío. Escucha, no le maté por no matarte a ti. Tú mátame, cabrón. ¡Mátame! ¡No! Si no hubiera muerto... Cuando tu novia quiere que la ahorque, ¿sabes? Es que no sé cuándo parar. ¡Tú mátame, cabrón! ¡Mátame! Ay, chaval. ¿Y si te hago daño? ¡Tú mátame, cabrón! ¡Mátame! Pero bueno. Y de repente escucha a la mamá de la novia y que... ¡Claudia, ¿estás bien? Y todavía sí. Y suena como un demonio. A ver. Cualquier niño de 5 años en un video tratando de decirte cómo obtener fama. Hola chavales, aquí les voy a mostrar cómo hacer 7000 de fama en 3 minutos. Primero golpeas esto, ¿verdad? Luego golpeas aquí. Te tienes que pegar bastante a la pared porque si no, no llega. Entonces, ¿verdad? Mira que no llegue. Entonces, se agachan y cuando se vayan a levantar, miren lo más rápido que se mira. Ahí le vi, entonces se van corriendo, que pegan aquí, pinta, ¡lo mata! ¡Que quería 7000 de fama, cabrón! ¡Cerrad! Puta, él acaba de reforzar en mi cara, tío. Me ha cerrado la puta cara, tío. Queda uno de los enemigos. Bueno, pobrecillo, Me ha cerrado la cara. Pobrecillo, y está afuera. ¿Planto? ¿Estás riendo?